Verde, la esperanza de un pueblo en el destino de su raza. Blanco, la pureza de los ideales de una casta. Rojo, la sangre que derramaron los héroes por la patria. Al centro, el escudo nacional, identidad de los mexicanos. La bandera, símbolo de orgullo y respeto. Mi venta mayor es vestidos y ahorita estas playeras, que están como que de moda. Todo se vende. O sea, aretes, pulseras, pines, anillos, uñas, llaveros. O sea, pues, la gente sí te pide que de Allende, te pide de Miguel Hidalgo, de la Corregidora. O sea, son infinidad. En la Ciudad de México existe un lugar emblemático que se ha dedicado a confeccionar banderas de México desde hace 110 años. Su fundador, el señor Marciano Rodríguez Mederos. Él inicia, el señor Marciano, un poco haciendo historia. Él realmente trabajó en unos almacenes de telas y con esa visión que él tuvo de la tela dijo, bueno, voy a transformar la tela en uniformes. ¿Pero qué tipo de uniformes? Y él decide, en esa época no había, estamos remontándonos pues 1907, no había una fábrica de confección de sastrería militar. Fundada en el año de 1907, esta casa vistió a los ejércitos revolucionarios de México y a generales como Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Álvaro Obregón, entre otros. Todos, de esa época fueron todos, le hizo a los dos bandos, habiendo la situación que tenemos en el país, muy inteligentemente mi bisabuelo pudo conjuntar a ambos bandos, entregarle los uniformes. Realmente pues fue inteligencia de negocios. Bueno, ¿en qué momento le entrego al ejército? Igual a los de Zapata y demás, les hacía todos sus uniformes. Posteriormente, el señor Marciano decidió elaborar banderas. Prácticamente durante la época de la Revolución, ya ve que el sistema que teníamos militar es que siempre la bandera, el guión o la bandera que va hasta adelante, entonces le empezaron a decir, bueno, pues si haces uniformes, ¿por qué no me haces la bandera para el batallón? Y también se puso a hacer las banderas. Si ya abordábamos los uniformes, que eran todo de canutillo, con tipo como el traje de luces de los toreros, así es como se borda, pues también se puede bordar una bandera. Entonces se hizo las banderas de todos tamaños, desde la de escritorio, que es la más chiquita, hasta los monumentales. La bandera de México, considerada entre las más bellas del mundo, es la única que lleva un moño. El moño, se toma así porque es una forma de representar los colores nacionales en la parte superior y darle una superioridad a la misma bandera. ¿Qué hacemos todos cuando algún familiar fallece? Pues colocamos un moño negro en nuestros hogares, símbolo de luto. Este es un símbolo nacional para que enaltezca la bandera nacional. La elaboración del escudo nacional en la bandera es una obra de arte. Primero, es complicado porque lleva toda nuestra historia el escudo nacional. Primero, el tipo de águila, es un águila de América, principalmente en México. Tomemos en cuenta que cuando llegaron a fundar la Gran Tenochtitlan, pues el tipo de águila que había, el tipo de serpiente, el agua, por eso se representa el agua, pues fue lo primero que conocemos en nuestros libros de historia, que había mucha agua, entonces representa el agua. La tuna roja, no sé si las ha probado, es muy característico de la Ciudad de México, la tuna roja. Yo sé que consumimos más la tuna verde, pero es una característica muy específica. Los laureles, cuando lleva la parte es darle esa... esto es más bien algo que aprendimos de Europa. La principal elabora alrededor de 15 a 20 mil banderas al año de todos tamaños, bandas presidenciales, accesorios militares, además de estandartes de otras naciones.